Hola, buenas tardes, mis compañeros de la cocina keto de Raquel, mis seguidores, ¿cómo están? Los saluda su amiga y compañera en esta lucha, pues, que en donde hay veces que necesitamos ideas nuevas para hacer en nuestra cocina. Hoy les voy a mostrar cómo estoy haciendo unos tamalites keto. Ya en otro video que había hecho yo, está la forma en la que yo preparo mi masa para estos tamales. La única diferencia es que a esta masa yo le puse un poquito de queso Oaxaca. Entonces, para que vean la receta, busquen el video. O les voy a dejar un link por allí. Voy a ver si sé pegárselo, ponérselo. Y si no, pues ahí les encargo que la busquen. Miren, yo aquí voy a hacer mi tamal. Esta es mi masa, mi coliflor molido, lleva huevito, lleva queso, como les digo, queso Oaxaca, un poco de queso Oaxaca. Y ustedes los hacen pues al tamaño que ustedes quieran. Yo en esta ocasión los voy a hacer estos tamales de pollo. También los pueden hacer de carne de puerco o de rajas con queso. La diferencia aquí es la hoja. La hojita que le da un sabor totalmente diferente al tamal, ¿sí? Ahora lo voy a doblar. Miren, no sé si me alcanzan a ver ahí. Voy a mover un poquito la cámara, ¿ok? Para que me vean cómo lo doblo. Primero doblamos hacia adentro. Después doblamos hacia arriba. Luego volvemos a doblar. Y ya doblamos hacia adentro. Entonces nuestro tamal nos queda así. ¿Sí? Estos son nuestros tamales oaxaqueños estilo keto. Ahora, hay gente que yo sé que usa las hojas pues más chiquitas. Les voy a enseñar también cómo los podemos hacer con una hoja más chiquita. Estoy buscando una hoja más chiquita. O una hoja rota también. Hay veces, miren, aquí encontré una que está rota. Y a veces decimos, no, pues esta ya no sirve para nada. Entonces, lo que podemos hacer es agarramos un pedazo de aluminio, no muy grande, nada más que nos quepa nuestra hoja, ¿sí? Este va a ser nuestro enredo ahora, este va a ser el que nos enreda pues el tamal, ¿ok? Ponemos la mezcla de la masa, ¿sí? Ponemos algo de pollo y como les dije, pongan el que ustedes gusten. Si les gusta con mucho pollito, pónganle mucho pollito. La salsita igual, si les gusta con mucha salsa, póngala con mucha salsa. Ahora vamos a doblar lo que viene siendo la hoja y el aluminio también. ¿Ok? Doblamos. Doblamos, ahora doblamos el aluminio. Una vez. Otra vez. Lo apretamos un poquito y lo doblamos el aluminio para arriba y queda pues así el tamalito ya hecho. ¿Sí? Les voy a mostrar otro para que ustedes vean cómo es que se hacen. Por si tienen alguna duda, nada más me dicen, yo les vuelvo a explicar. Espero que me puedan ver, que como estoy grabando y la cámara está volteada un poquito para allá, creo que sí me alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, miren. Ponemos la hojita, ponemos nuestra mezcla, ¿sí? La mezcla del tamal o la masita, como le quieran decir. Ponemos el pollo deshebrado, ya el pollito está deshebrado, frío y deshebrado. Y luego ponemos una cucharada de salsa, miren qué rico. Esto va a quedar delicioso como para chuparnos los dedos. Se pueden comer 2, 3, 4 si quieren sin ninguna culpa. Lo doblamos. Que quede bien dobladito. Y doblamos al final también en los dos lados. Y ahí está nuestro tamal. ¿Ven? Qué rico, qué delicioso. La mezcla yo lo que hago es compro el coliflor frisado, dos bolsitas
dos o tres bolsitas, depende cuántas quieran hacer. No salen mucho, así es que si quieren hacer bastantitos, pues unas tres bolsitas, ¿ok? Entonces, ponemos la mezcla, ponemos el pollo, y luego le ponemos lo que viene siendo su salsa, salsa roja. Yo la salsa roja la hice con chipotle, chipotle y un jitomate, perdón, no chipotle, guajillo, chile guajillo, y le agregué un jitomate, ¿ok? Y eso es nada más pues para agregar los vegetales, hay que agregar los vegetales de alguna manera. Entonces, miren, ya tenemos tres con aluminio y dos que hice sin aluminio. Entonces, cualquier cosa, duda o pregunta, estos tamales los vamos a cocinar por aproximadamente unos 45 minutos a una hora. No necesitan más, ¿sí? Se cocinan muy rápido, bueno, rápido, ¿verdad? Si es que están acostumbrados a dejar los tamales 3 o 4 horas. Estos, pues, sabemos, ya el coliflor está cocinado, el pollo ya está cocinado, el chile yo también ya lo herví. Ya prácticamente nada más para cocer un poco el huevo que se le echamos a la masita y que cuajen un poquito nuestros tamales, ¿sí? Entonces, miren, hacemos nuestro paquetito, le doblamos, le volvemos a doblar los lados y ya queda nuestro rico tamal. Entonces, yo voy a terminar de hacer mis tamales, se los dejo por allí, tamales oaxaqueños estilo keto. Espero que los traten, espero que les gusten y en otra ocasión pues les subo otro video de cómo preparo la masa. Hoy se me pasó, preparé la masa, ya cuando acordé ya la había preparado y no les grabé. Pero les dejo por ahí en la descripción los ingredientes que le puse a la masa. Bueno, síganme por Facebook, Jardines y Más, o también aquí en la cocina keto de Raquel. Estamos en YouTube, a Raquel Bernal, donde pues les pongo casi todos los videos que grabo, se los subo en YouTube y luego se los comparto en la página de la cocina keto. Listo, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y pues estamos en contacto. Denle dedito arriba al video, denle me gusta, compártanlo con sus amistades. Y espero que les gusten y que los preparen.